ha habido una alegría muy grande por parte de todos ellos, porque recibir Año Nuevo en casa propia es para todos ellos un sueño hecho realidad. El gobierno provincial entregó 204 viviendas en la zona sur de la ciudad y las destinó a fines sociales. Entre los beneficiados están familiares de caídos en Malvinas, mujeres en riesgo y hasta una abuela de 93 años que acompañó a De la Sota en el corte de cintas. Un porcentaje importante de las viviendas está destinado a familiares de soldados que murieron en Malvinas y a excombatientes de Malvinas que hoy han recibido su llave. También hay muchas señoras en situación de riesgo que han debido sufrir agresiones, que tienen que tener el botón antipánico porque han sido víctimas de violencia familiar. Y después también hay un número grande de familias que tienen hijos con alguna discapacidad y que se ha tenido muy especialmente en cuenta para la adjudicación de las viviendas. El gobernador se mantiene en su postura de no fijar la fecha de la elección provincial, pero descartó que pueda hacerse junto a la nacional, ya sean las PASO o las generales. Y ustedes saben que no puede haber elecciones simultáneas porque tenemos un distinto sistema de votación. ¿O ustedes quieren que nosotros retrocedamos y volvamos a la boleta que se usaba antes? Yo no estoy dispuesto. Para mí, el voto con boleta única ha sido una conquista de la democracia cordobesa, que le da transparencia a los comicios, que permite una rápida resolución del escrutinio. Este es un dato que se conoció de CIPES, que habla de que ha crecido mucho la presión impositiva en la provincia en los últimos 10 años, casi se multiplicó por 3, según ese dato. Yo la verdad no sé qué es CIPES, no sé quién lo financia, no sé a qué partido político pertenecen, pero no están dentro de las instituciones más representativas del análisis económico. Cuando me acrediten la forma en que han llegado a sus conclusiones, nosotros le daremos una respuesta respetuosa, como lo hacemos con todos los que nos pueden criticar. El Senado aprobó el Parla Sur, que le va a permitir al presidente presentarse en las mismas elecciones presidenciales, con fueros. Yo lo único que me pregunto es, ¿cuándo va a empezar a funcionar el Parla Sur? 2020. ¿No les parece un poco antes elegir los candidatos que van a entrar a sesionar en el 2020?